Muy buenas a todos chicos, aquí Lord Infrid y hoy les traigo un nuevo video de Archero. Bueno, primero comentarles que acabo de grabar un video y se me borró. Lo jugué pasando la mazmorra abandonada y no sé qué pasó. Se me movió Movisen, parece, y le di a cerrar el video sin grabar. Así que pido disculpas por eso. Le estaba mostrando que tenía algunas mejoras acá porque farmeé fuera de cámara y algunas otras cositas acá. Acabamos de pasar este mundo y desbloqueamos estos eventos de acá, pero como no lo alcanzaron a ver, voy a mostrarles de nuevo esta mazmorra y voy a intentar pasarlas de nuevo. Así que vamos allá a intentar pasar. Flecha frontal más uno es un DPS por dos, por decirlo así, así que muy muy bien para escogerlo. Me dieron la de 1200, el de antes me dieron la más básica y ahora la de 1200, así que está muy muy bien también esas monedas. Y vamos a ver qué pasa. Con la flecha doble va a ser un poquito más fácil matar los primeros enemigos. Esta zona de aquí son zonas este mundo de aquí son 20 niveles, pero cada nivel tiene oleadas. Si se fijan, ahí arriba hay una cuenta atrás. Y cuando llega a la cuenta atrás, salen los nuevos enemigos. La ideal es matar todos los enemigos antes de que esa cuenta atrás llegue a cero, para que no se te vayan acumulando tanto. Aquí lo puede hacer. Si matas a todos los enemigos, te adelanta la oleada. Y si no, te van saliendo y se acumulan todos en pantalla. Perfecto, la pasé también rápido. Esta de aquí debería ser más o menos sencilla. Perfecto. Y creo que esta es la última, sí, porque no salió el tiempo. Los murciélagos estos son bastante sencillos, no debería haber problema. La pasamos, subimos dos niveles aquí en esta. Y me da solo cosas que no me gustan. No me gusta nada de lo que salió aquí. Vamos a elegir la mejora de HP por tener un poco más de vida, pero no me gustó ninguna. Multidisparo y flechas diagonales, las dos son muy buenas. Para este yo creo que voy a elegir multidisparo. Como ya tengo las flechas por dos, multidisparo lo que va a hacer es hacer tirar cuatro flechas, así que muy muy bien en ese sentido. El incremento de daño debería notarse. Si se fijan, ahora disparo dos veces y dos flechas cada vez que disparo. Entonces el daño ya empieza a ser un poquito más grande y mientras más grande el daño, más fácil de matar los enemigos. Mientras menos tiempo están los enemigos en pantalla, más fácil de... O sea, menos posibilidades tienen de matarnos. No es necesario tanto esquivar. Me llevé un par de golpes aquí en esta, pero la verdad, solo por mi culpa, más que nada. Aquí estos enemigos de aquí son bastante sencillos, ya que saltan aleatorio y dejan una cruz donde saltan. Así que no hay mucho que esquivar si estás un poquito de diagonal. Perfecto, vamos muy muy bien. Se está moviendo bastante rápido. La run anterior que no se grabó, lo hice, despedecé este mundo, la verdad. Fue muy, muy sencillo. Me salió el toque congelante, me salieron multidisparos, me salieron matar de un hit en la cabeza. Tuve bastantes ventajas en esa partida. Ahora no estamos nada tan bien. Disparo perforador, toque oscuro, envenenamiento. La verdad, prefiero toque oscuro. Las tres no me gustaban, las tres eran muy malas. Pero toque oscuro algo hará. Siempre escogemos la de la izquierda en ese angelito porque cura no necesitamos. Perfecto, aquí este enemigo es bastante sencillo. Simplemente da una embestida hacia ti y deja proyectiles en el proceso. Quizás pueda que te llegue a pegar algún proyectil, pero en realidad es bastante sencillo el enemigo. No tiene mayor complejidad. Vamos muy bien por ahora. Atravesar las paredes sí me gusta, sobre todo para esto de aquí que puede ser muy notorio. A pesar de que aquí no salió ninguna zona para poder atravesar, igual nos va a servir en algún futuro, supongo. Y la vida, tenemos mucha vida, así que no necesitamos tanta vida. Vamos muy muy bien de daño, por ahora al menos. Alcanzamos a matar a todos los enemigos antes de que salgan los siguientes. Y esa es la idea de esta mazmorra. Si se te van acumulando mucho, ahí ya se empieza a complicar. Pero si los matas antes de que salgan los siguientes, debería ser más o menos sencillo. Este enemigo de aquí no me voy a mover, ya que tengo una alta resistencia cuando no me muevo. Eso por las habilidades pasivas que he ido sacando. Si no me muevo, los enemigos que atacan cuerpo a cuerpo me pegan muy muy poquito. Y aparte que ataco más rápido, así que deberían morirse más rápido. Ahí se ve como el toque oscuro está haciendo de la suya, está pegándole mucho, está quitándole mucha vida a sus enemigos. Así que muy bien. Estas bombitas de aquí son las que más me han molestado. La verdad, las bombitas son... Se me complica el esquivarlas. No es difícil, pero se me complica el esquivar y ver hacia dónde van.
Perfecto, subimos a otro nivel. Acuérdense que tenemos una habilidad que nos cura cuando subimos de nivel. Así que prácticamente... Yo creo que mejora de ataque. Muy buena, muy buena. Estaba pensando también en el inteligente, pero la verdad prefiero irme a la segura con más daño. Esta zona debería ser igual de sencilla, ya que logramos obtener una mejora de ataque. Así que no creo que se nos dificulte en nada. Los murciélagos son muy, muy sencillos. Y los enemigos están cayendo muy rápido gracias a la mejora de ataque que tenemos. Estos enemigos de aquí son los que más odio. Junto con las bombas, estos lagartos que tiran fuego, la verdad, se me dificulta muchísimo el esquive. No sé por qué, pero son muy, muy pesados. Bombitas de nuevo. Por suerte se están muriendo más o menos rápido porque tengo mucho daño. Tener mucho daño siempre es bueno porque los enemigos se mueren antes y son menos balas las que vas a recibir. Perfecto. De nuevo esos lagartos. No me gustan nada, me pegan siempre prácticamente. Intento tener el mayor cuidado posible, pero esos lagartos son muy, muy pesados. Lagartos de nuevo. Salió solo prácticamente en la esquina. Lo único que tenía que preocuparme y me pega igual. El disparo de la cabeza está haciendo de las suyas, pero cuando les pego con disparo en la cabeza, se mueren de un golpe. Es aleatorio, no lo controlo yo. Más crítico, perfecto. Va a ser que nuestro daño sea incluso mayor. Aquí siempre vamos a escoger el de la izquierda porque el de la derecha, la curita, no nos sirve. Un poquito de ataque también nos viene bien. Ese poquito de ataque más el crítico que tenemos deberíamos destrozar. Aquí, bueno, ya esta es la segunda vez que combato contra estos. Y por lo que me estoy dando cuenta, conviene matar a uno primero. O sea, enfócate siempre en uno primero. Se va a morir y así el segundo es mucho más fácil de esquivar. A pesar de que el enemigo, estos dos enemigos son muy sencillos, no deberías tener problemas pasarlo. Son muy, muy fáciles. Traspasar el agua, ya prácticamente somos inmunes a cualquier cosa. Traspasamos agua y sólido, así que ningún problema. Tenemos muchísimo daño, tenemos el disparo en la cabeza que nos va a ayudar muchísimo también. Tenemos el toque oscuro que para cuando se nos acumulan masas de enemigos, también se van a navegar entre ellos, así que vamos con muy, muy buen daño. Estos de aquí, como siempre, me pegan siempre. La verdad, no me gustan nada esos enemigos. Perfecto, se murieron. Los arqueros son bastante sencillos, o al menos por ahora son bastante sencillos. Después, más adelante, salen unos arqueros que disparan muchas flechas, que rebotan por todos lados. Y la verdad, se empieza a dificultar bastante el tema de los arqueros. Las bombitas, como siempre, haciendo su daño. Los disparos en la cabeza me están ayudando muchísimo. Tengo mucha suerte también con ellos. Recuerden que cuando subimos de nivel nos curamos, así que no necesitamos tanta vida. Siempre el de la izquierda aquí, sea lo que sea. Un poquito de daño leve también ayuda. Y nos vamos acercando ya al final. Nos queda la zona, esta zona de aquí. Nos va a salir un enemigo más. Y ya después de dos zonas más es el final de la partida. Así que vamos, por lo pronto vamos muy bien de daño, pegamos mucho. Los críticos también son muy, muy fuertes. Quizás vamos un poquito débil de vida, pero nada muy complicado, la verdad. Si esquivo bien, no debería haber problemas. Estamos matando todo antes de que se cumpla el tiempo, así que perfecto, excelente. Aquí ya me están pegando algunos golpecitos de más porque estoy un poco vago y no estoy esquivando. Así que vamos a intentar hacerlo un poquito mejor. Perfecto, aquí ya no debería moverme, no debería haber problemas con esto. No sé qué es lo que hay abajo, voy a ir a mirar. Ah, perfecto, subimos de nivel, nos curamos un poco. Rebote en cabezas me gusta muchísimo, es una de las habilidades que más me gusta junto con multidisparo y el daño de ataque. Siempre a izquierda aquí, ¿cierto? Incluso recibimos una curita. Y estos enemigos de aquí, gracias a que tenemos el rebote en las cabezas, van a morir mucho más fáciles de lo que deberían. Y sí, me están haciendo bastante daño. No deberían pegarme tanto. La verdad es que me están haciendo muchísimo daño. Quizás hasta me maten porque estaba demasiado confiado. Perfecto. Lo bueno es que cuando matas a estos enemigos, a estos jefes, te curas. O siempre dan corazones, así que muy, muy bien por ese sentido. Me dan una curita que no me servía de nada porque ya estaba curado al máximo. Y veamos qué pasa aquí. La zona 16 ya. Perfecto, esquivamos. Y nos queda un remolino que también muere. Perfecto, aquí ya debería hacer estragos el rebotar en cabezas.
Eso salió un poquito alejado, así que no pude pegarle. Me queda solo un enemigo. Perfecto. Rebotar en las cabezas aquí va a ser mucho más incluso que antes. Y como tenemos el disparo en la cabeza, aparte de rebotar en las cabezas, tenemos disparo en la cabeza. Así que se está haciendo bastante fácil esta última fase de la partida. Ni siquiera me estoy moviendo y estamos matando todo más o menos sencillo. Perfecto. Queda un enemigo ahí. Se muere. Subimos un nivel más. ¿Qué me va a dar? La flecha congelante es muy muy buena. Van a ver que los enemigos no van a alcanzar a atacarme ahora. Más crítico, más daño. Perfecto. Está saliendo todo muy muy bien. Igual tiene que ver con las mejoras que he hecho porque farmeé un poquito fuera de cámara, así que por lo mismo se me hizo más fácil. Cuando vine por primera vez aquí, llegué hasta la zona 9 solamente. Se me dificultó un poquito. Perfecto. Se mueren todos. Van muy bien, disparos en la cabeza por todos lados. Ojalá fuera así siempre, pero no lo es. Matamos a todos los enemigos, ¿cierto? Y deberíamos subir a nivel máximo ahora. Perfecto. ¿Qué habilidad nos dan al final? Más ataque, por supuesto. Y aquí, siempre a la izquierda. Y el enemigo este ya lo he enfrentado. Tira un par de rayitos. Un ataque hacia adelante, que es muy fácil de esquivar. Y debería morirse ya sin hacer nada más. Tenemos mucho daño, así que debería morirse muy muy fácil. Perfecto. Y así concluimos el capítulo 3. El mundo 3. Perfecto. Una guadaña, ¿no? Ya tenía ese objeto. Tenemos el mundo 3 completado. Vamos a hacer esta mejora de aquí. Uno nuevo. ¿Qué me dará? Aumenta las ganancias de patrulla. No sé qué será eso. No sé qué es patrulla. Pero bueno. Lo importante es que desbloqueamos esto de aquí. Y tenemos dos intentos más. Así que ahora voy a grabar un segundo video. Haciendo uno de los intentos de peligros inminentes. Así que nos vemos en el siguiente video, chicos. Denle me gusta, comenten y compartan para que sigamos creciendo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Hasta otra.